Gente, vamos a por la última hora del Barcelona. Vamos a hablar de la última hora sobre Ronald Araujo. Y lo último de Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo, chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver la participación de Pedri ayer, inconmensurable, el rato que estuvo en el centro del campo culé. Pedri González llegó al Barça a principios de temporada y lo hizo para quedarse. El mediapunta gran canario está a un tremendo nivel que le ha convertido en una de las piezas clave del equipo de Koeman, siendo uno de los grandes socios de Leo Messi y tomando protagonismo tanto en la creación del juego como en la anotación de goles. En el partido contra el Deportivo Alavés, que el Barça disputó este mismo sábado, Ronald Koeman tomó la decisión de darle descanso a Pedri González pensando en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League que se disputará en el Camp Nou contra el Paris Saint-Germain. No obstante, entró en el segundo tiempo. El FC Barcelona empezó bien poniéndose dos goles por encima del Deportivo Alavés, pero Ronald Koeman empezó a ver dificultades cuando Rioja consiguió recortar diferencias con el 2-1. Minutos después, Pedri González entró en el terreno de juego. Era el minuto 64 de juego y el gran canario entró para darle el relevo a Ilaix Moriba. La entrada de Pedri González se notó muy positivamente en el Barcelona, que empezaba a tener apuros con el gol del conjunto vitoriano. El canario aportó mucho control al equipo de Koeman y los resultados no tardaron en llegar. Con él en el campo, los azulgrana acabaron goleando al Deportivo Alavés. La pasada temporada, Pedri González era un jugador semidesconocido que brillaba en la Unión Deportiva Las Palmas con apenas 16 años, pero que no era tenido en cuenta en el panorama nacional e internacional. De hecho, incluso el Real Madrid llegó a rechazarle en una prueba anterior en un error tremendo de los blancos, más que nada por lo que es ahora mismo la figura del canario en el panorama internacional. Pedri apuntaba a cesión el pasado verano, pero el coronavirus provocó una crisis económica en el club que privó de más fichajes y convirtió al canario en una apuesta obligada para esta misma campaña. Ahora el joven mediapunta de 18 años se ha convertido en uno de los puntales del Barcelona de Ronald Koeman, mostrando una calidad que le ha convertido en uno de los jugadores con más proyección de Europa. Por tanto, chicos, Pedri, que sigue a un nivel espectacular, no importa si de inicio o de suplente. Vamos a hablar ahora de Ronald Araujo, y es que da un paso atrás en su recuperación. Koeman aún no sabe si podrá contar con el charrúa en el partido de Champions contra el Paris Saint-Germain. El uruguayo se ejercitó este domingo, si bien estuvo en el gimnasio de la Ciudad Deportiva del Barcelona. ESPN informó de que el zaguero charrúa hizo ejercicios en el gimnasio en la sesión de este domingo y espera estar este mismo lunes a disposición de Koeman junto a sus compañeros. Más pesimista es Marca, que informó este domingo de que Ronald Araujo sigue todavía con la férula que le colocaron después de lesionarse en el partido ante el Betis de la pasada semana. Una mala noticia para el Barcelona y para Koeman, pues perdería su mejor central en las últimas semanas. Eso sí, Araujo trabajará para llegar a tiempo para el partido de este martes. Las buenas nuevas pueden llegar en la figura de Piqué. El central español sí que estuvo en la sesión de este domingo y quiere estar disponible para la vuelta de la Champions League. Por tanto, chicos, así está el centro de la defensa culé de cara al partido de Champions contra el PSG. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi. Vamos con dos noticias. La primera, vuelven a recomendar al argentino que se vaya a jugar a Inglaterra, en concreto al Manchester City. Y es que Messi se encuentra calentando motores para la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, un entorchado en el que el Barcelona se medirá al PSG en el Camp Nou. Por su parte, Pablo Zabaleta, quien coincidió con el rosarino en la selección argentina, le ha aconsejado de nuevo que firme por el Manchester City y comentó: si Lionel Messi decide dejar el Barcelona,
y quiere jugar en la mejor liga, entonces tiene que experimentar la Premier League por sí mismo. Es algo que le interesará porque todos los jugadores que conozco siempre me preguntan cómo es la Premier League, ha precisado en el Sunday Mirror Sport. El que fuera jugador del City o el Real Club Deportivo Español ha destacado que la Premier podría ser un interesante desafío para el 6 veces ganador del Balón de Oro, un futbolista que es el verdadero referente del proyecto de Ronald Koeman en la ciudad condal. Comentó, cuando has estado en un club durante tanto tiempo, mudarte a un lugar nuevo puede ser muy extraño. Estoy seguro de que clubes como el PSG y la Juventus también estarían interesados en ficharlo, pero creo que el City sería el mejor lugar para ir después del Barcelona, ha manifestado Zabaleta. También ha añadido lo siguiente, Leo ha estado en la liga durante años y creo que sería una gran atracción para él experimentar el fútbol inglés, y el Manchester City ofrece las condiciones perfectas. Conoce muy bien a Pep, conoce a Chiqui Beguiristain, director deportivo, y a Ferran Soriano, director ejecutivo, y también a Kun Agüero. Sería una gran decisión si Leo se marcha del Barcelona. Si eso es lo que quiere, sería bueno para él ir a un club que ya tiene gente que puede ayudarlo a asentarse. Por último, Zabaleta sabe a la perfección que Leo se siente como pez en el agua en el Barça y dijo, nunca pensé que veríamos una situación en la que Leo no quisiera ser jugador del Barcelona. Creo que es ridículo que el Barcelona pueda cometer tantos errores que alguna vez se sienta infeliz de formar parte de ese club. Quizá el nuevo presidente convenza a Leo de que se quede porque sé que su familia está realmente asentada en Barcelona. Si decide irse, me encantaría verlo en el Manchester City. Esto es lo que ha dicho, por tanto, un Zabaleta que se nota que ha sido jugador del eterno rival en Barcelona, del Real Club Deportivo Español. Vamos a seguir hablando, chicos, de Leo Messi. Y es que el cambio de aires de Miralem Pjanic en el pasado verano había motivado tanto al futbolista un tanto estancado en la Juventus como al Barcelona, que veía en él un mejor jugador que Artur Melo. Sin embargo, unos meses después, las cosas no han ido como todos esperaban en relación al bosnio. No ha tenido apenas regularidad con Koeman y antes del choque de Champions ante el PSG lo lamentó en Telefoot y comentó, las razones por las que no juego mucho no las tengo. Sigo trabajando y tengo que respetar las decisiones del entrenador, aunque no esté de acuerdo. Continúo queriendo dejar mi huella en este club. Preguntado por Cristiano Ronaldo y Leo Messi, dado que es uno de los jugadores que ha actuado con ambos, no tuvo dudas. A su manera, alabó a ambos y dijo, es difícil quedarme con uno de los dos. Cristiano Ronaldo es impresionante por su regularidad y la seriedad con la que se toma el trabajo. Está tan centrado en los pequeños detalles, goles, estadísticas, que jamás vi algo parecido. Lo de Messi es un don, es muy difícil marcarle bien, es magia, son dos grandes campeones. Por tanto, chicos, esta es la comparación que ha hecho Miralem Pjanic. CR7 es impresionante por su regularidad, pero Messi tiene un don. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!